hay que hablar de lo que aconteció el día de ayer en Mi Abuela Tiene Salsa Tal, y como le habíamos adelantado, un programa muy, muy, pero muy agradable. Las abuelas se lo gozaron, como el jueves pasado. También ayer tuvieron muchísimos retos y, por supuesto, vamos a ver este resumen y después hablamos de ello. Hoy las abuelitas van a mostrar por qué son abuelas con salsa, pero hoy hay un desafío y lastimosamente hoy la abuelita va a tener que despedirse si no cumple con el desafío, Nat. Así es, así que las abuelitas tienen que dar todo por el todo para salir adelante con ese plato que van a tener, esa receta especial que nos va a dar nuestro chef invitado. Soy Hilario Suárez de Taberna 21 y Arrocería La 21, hacer una paella valenciana con ciertas variantes. Cuando me pusieron esos platos, esto... definitivamente uno queda como en shock porque uno está acostumbrado pues a la comida nacional, la comida de casa, la comida criolla. Para mí es fácil porque ya más antes he hecho ambas cosas, tanto la paella como la torta española. A mí se me dificultó fue la cantidad de líquido, o sea, del agua, el arroz, porque había que doblar la cantidad de agua del arroz, pero de todas maneras el arroz quedaba todavía, lo sentía duro. Y yo, que ay, Dios mío, este arroz que va. No me vayan a montar solo uno y póngale su coqueteo, póngale su pirispeto ahí. 4, 3, 2, manos arriba, abuelita. ¿Y el ingrediente secreto dónde lo utilizó? Lo utilicé en decoración, chef. Ah, ya. Un poquito. Un poquito. Un poquito. El ahumadito. No, un poquito bastante. Exacto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Diana. ¡Bravo! ¡Diana! ¡Bravo! A la abuela, que en el día de hoy se despide de este tremendo programa. A la abuela. Mirka!